mal madrillado, ¿no? Este, salió de encima también. Okay, well, my friend, now from here we can see the clouds, ¿no? 12 meters high with a 7.50 diameter. So that's how it's restored, ¿no? With the archaeological people, ¿no? Okay, so you can see here we can see that the funeral chamber, ¿no? They make it with the simple stones. Here we see the Inca, you know, time, the work that funeral towers, because the Polish, you know, funeral shape, polygonal, okay? So, but, no, now the old question for us, why that tower is destroyed? Because here, the old stone contains a lot of iron, that's the attraction with the thunder, with the rain. Here, they restored the funeral towers, the downtown. That tower is probably next month. La pregunta para nosotros es: ¿por qué estas torres funerarias están destruidas? Nosotros tenemos aquí, contienen bastante hielo, atraen a los rayos, ¿no? Por esa razón, realmente son, ¿no?, un poco destruidas. Pues aquí también nosotros, por ejemplo, los arqueólogos, llegaron a colocar los pararrayos. Entonces, este año llegaron a colocar muchos pararrayos, porque realmente el año pasado llegaron a restaurar algunas torres funerarias, como ustedes ven. Entonces, posiblemente al próximo mes va a continuar el trabajo también en esas torres funerarias. Totalmente tradicional. Ok, entonces, básicamente, entonces, estas torres funerarias tienen la forma erecta, la forma de un pene, ¿no? Entonces, esa es para la fecundidad a la madre tierra. Entonces, la cámara funeraria tiene la forma de un útero de una mujer. Dentro del útero estaban los bebés, ¿no?, para que vuelva a nacer en la otra vida. That, ¿no?, shaped, ¿no?, the funeral tower, same one penis, ¿no? No, that's erect, ¿no? That's what they fecunded at Mother Earth. Okay, that the funeral chambers is shaped a woman's uterus, ¿no? That's inside the babies, ¿no? Maybe another life, again the womb or the reincarnation, ¿no? That's the form. Okay, now it's very important how to have the funeral flowers, because here no just one group, because here no first group is take out from the quarry, take out the quarry, the second group is like this, no, with the pushing, with the lever, with the ruling, no, with a rope, no? Okay, the other group, they were cut stone. Through here, the is a different tool. No? They are possibly no? The obsidian stone, the equivalent, and the tree of the river. No? Why exactly the stone? Probably here is the stone. Okay, the another group, polish the stone. For the polish the stone here, you said different, no? Water. But just for the polish, no? They use the metals. No? Para trabajar una torre funeraria, no llegamos a trabajar solamente un grupo de personas. Ellos se dividían, cada uno tuvieron su especialidad como ingenieros, arquitectos, ¿no? Entonces ellos traían de las canteras las piedras, ¿no? Traían. El segundo grupo trasladaba la piedra con la fuerza, con rodamiento, con cuerdas, con empujes. El otro grupo se dedicaba exclusivamente a cortar la piedra, para cortar las piedras. El otro grupo se dedicaba exclusivamente a pulimentar la piedra. Para pulimentar ellos utilizaban agua, arena del río, la piedra ponce.
El otro grupo se dedicaba a experimentar, trabajar, ¿no?, el plano inclinado. Mediante el plano inclinado ellos subían las piedras a la parte de arriba. Ellos no utilizaban ni una clase de máquinas. Todo el trabajo que ellos realizaban, totalmente manual. El otro grupo, generalmente, ¿no?, ustedes ven, ¿no?, ellos hacían el encastre exactamente. No utilizaban, ¿no?, por ejemplo, de piedra a piedra. Esos son los aviones que ustedes ven. Entonces ahora nosotros...